Te enseñaré a detalle toda la producción de Fernando Lozano Presenta, todo el detrás de cámaras, desde nuestra mesa de control, todo el cableado, todas las cámaras, todo el set, absolutamente todo. Creadores y creadoras de contenido, yo soy Dani Hernández y muchas gracias por estar en este nuevo video. No quiero enrollarme absolutamente en nada, así es que vámonos al set con el video. Bueno, pues ya estamos aquí en el set de Fernando Lozano. Les voy a enseñar como toda la área técnica. Este es como toda la mesa de control en donde llegan todos los cables, que ahorita les voy a enseñar toda esa parte. Y también les voy a enseñar todo por adentro, cámaras, iluminación y todo. Empezamos por, bueno, esta mesa es nueva, pero realmente quisimos comprar una como portable para poderla mover a todos lados. De este lado tenemos la Rodecaster Pro. Aquí usamos dos micros que de hecho siguen conectados. Son estos dos micros que están para adentro, que ahorita les digo cómo están. Audífonos, de aquí de la Rodecaster Pro sacamos a estos audífonos, que es uno para sala de control y otro que les voy a enseñar allá adentro ahorita. Aquí también tenemos otros audífonos por si hay algún invitado o lo que sea. Y esta Rodecaster Pro tiene salida por USB-C. USB-C aquí, USB a la computadora para poder grabar audio. Después tenemos aquí el switcher, que grabamos a tres cámaras. Una, dos, tres cámaras. Este switcher está conectado con los cables HDMI de todos exactamente la misma longitud para que no haya ningún retraso entre ellas. Este va sacado por HDMI a este monitor, que este es de 32 pulgadas. La verdad no lo traemos como por comodidad, puede ser un monitor un poquito más chico. Aquí como pues vivimos cerca, este set está en casa de Fernando, pues no tenemos tanto problema como para transportar cosas tan grandes. Entonces nos traemos esto porque es muy cómodo y podemos aquí ir checando todos los tiros. Nuestra cámara central, la cámara del invitado, y perdón, la cámara de Fernando y esta es la cámara del invitado. Después de aquí está mi... que no sirve para nada. Está el iPad. Usamos un iPad nada más para el cronómetro. Este cronómetro lo tenemos, lo sacamos directo por un hub de USB-C y va a un monitor que es el que está viendo Fernando ahí adentro, que ahorita se los enseño. Después tenemos aquí una MacBook Air con el chip M1, que es la nueva. Este también lo sacamos a un hub, que es este que está aquí abajo, que aquí es donde viene la Rodecaster Pro y el Aten Mini Pro. Funciona bastante bien. Ahí como que les voy a dejar links de estas cositas que usamos. Creo que ya toda esta área ya está. Vamos por acá adentro. Bueno, aquí importante, aquí no tengo tanto problema con los cables porque solo son cables de audio y cables HDMI. Entonces si hubiera cables de energía, ahí sí tuviera problemas. Entonces lo que hacemos es tener todos los cables de energía allá afuera y otros cables de energía aquí adentro, pero que no toquen unos con otros. Con HDMI no hay problema, pero con audio sí hay problema. Después para acá adentro, pásale padrino, pásale. Aquí está mi padrino. Aquí es el güey que conduce. Mira, siéntate, como quiera, vamos a estar aquí platicando un poquito de esto. Creo que empezamos por lo que les enseñé ahí afuera, que está conectado por aquí, que es este monitor en donde prendimos el cronómetro, para que Fernando esté viendo y esté monitorizando cuando quiere hacer un cortecito pequeño y que esté monitorizando también pues, el completo, cuánto dura el programa completo. Otra cosa que está conectada desde atrás, desde allá del área de control, es esta. Son los audífonos que yo normalmente estoy aquí en la cuarta cámara y es para monitorizar audio. Todos los otros cables HDMI pues vienen aquí. Como les dije, mismas longitudes de todos. Solo son tres cámaras y aquí adentro tenemos cuatro y ahorita voy a explicar por qué. Esta cámara la tenemos con una 6500, con un lente 50 milímetros manual y esta va directo hacia Fernando. Después tenemos esta cámara por aquí, que es una A7 III con un 18 milímetros SLR Magic Cine, que es igual de 50 milímetros de acá, y las tenemos todas con estos matte box, porque como ven, esta iluminación la tenemos totalmente, la parte más fuerte de iluminación está aquí abajo, entonces sí nos puede meter flares como al lente, entonces por eso tenemos estos matte box en todas las cámaras, en esta y en aquella. Después tenemos, muy para acá, esta es la cámara número 3. La tenemos con una 6600, con un lente Sigma 56mm con apertura 1.4, que es la que está al invitado, y esta me gusta mucho porque pues, la 6600 tiene enfoque al ojo, entonces está súper a gusto porque nada más tenemos que enfocarnos en el encuadre y no tanto en el enfoque porque siempre está detectando el ojo. Y a esta también la tenemos con un matte box. Esta tenemos, y esas tres que acabo de decir están conectadas por HDMI. Esta es la única que no está conectada por HDMI, esta es la cuarta cámara. Esta es donde normalmente estoy yo.
Este, como trae un parasol grandecito, este lente, no necesito ponerle un mate box. Con este tenemos suficiente. Y esta sí me estoy moviendo mucho. Tomamos muchos detalles. Y eso ya lo metemos en edición. Hay un jueguito de cartas, hay cosas así de regalos que hay que meter, que hay que tomar mucho detalle. Entonces, eso todo lo hacemos con esta cámara. Por aquí, ¿qué más? De cámaras, yo creo que ya. Nos vamos a la iluminación. Vamos a poner acá este ladito. Lo primero, la luz como de rellenito que está aquí atrás, nada más para que nos ilumine un poquito la parte de atrás de donde está toda la memorabilia de Fernando. Todos estos son regalos que le van trayendo los invitados. Tenemos estas GBM, que son unos paneles de 600 LED. Son RGB, la verdad están súper padres porque se trae toda la gama de colores, se controla por una aplicación y está muy bien, muy fácil de usar. Por aquí arriba tenemos unos los Neewer 660, que los hemos usado hasta el cansancio, estos Neewer 660. Como queríamos poner la luz un poquitito más direccional a la parte de back del invitado que está sentado aquí, por aquí se nos escapaban algunos filitos como de luz, entonces pusimos estos folders. Un poquito literal, folder negro, literal mexicanada, pero jala perfecto. Entonces, sin ningún problema, Neewer 660 son súper económicos, ya lo sé. Y de casi todo esto hay video exclusivamente de cada producto. Después tenemos este softbox gigantesco con una GBM de 100 watts. Es muy pesado, está con ese C-Stand, pero me da un poquito de pendiente porque si es muy pesado, ya como lo ponemos tiene que estar todo abajo, entonces le ponemos estos pesos, estos contrapesos que están aquí abajo para que pues pueda aguantar bien. Este softbox, no quiero decir cuántas pulgadas son porque me voy a equivocar, pero por ahí les voy a dejar el link como quiera. Y de aquel lado lo mismo, tenemos otro panel LED Neewer 660 y otra GBM RGB. Eso en el tema de iluminación. Todas las cámaras las tenemos con jaula. Las tenemos con esta salida que es esta micro HDMI a HDMI hembra, y ahora sí metemos el cable normal. Todas están conectadas con este tipo de cables para no usar baterías, todas están conectadas a la corriente. Disculpa la interrupción, pero va a ser súper rápido. Si te está gustando este video, te agradecería mucho te suscribas al canal en este momento y me ayudas muchísimo con un like, mucho más de lo que te puedes imaginar. Si tú ya estás suscrito, muchas gracias, te quiero mucho. Seguimos con el video. ¿Cómo lo ves, Fernando? Yo lo veo excelente, Dani. Excelente. ¿Te gusta? La verdad que sí. Sobre todo el resultado al aire, el audio, la iluminación. Está cuidado cada uno de los detalles técnicos para que le entreguemos al público la mejor calidad, y creo que lo estamos haciendo. Y cuando alguien reconoce o te escribe diciendo qué buen audio o qué buena iluminación y demás, es alguien que sabe de qué está hablando. La gente que no dice nada es porque está tan bien hecho que no se nota. También. Que es una ventaja. Exactamente. Si estuviera mal iluminado, te dirían, está mal iluminado. Pero como no toda la gente reacciona ante lo positivo de decir, qué buena iluminación. El que entiende cómo está montado, va a decir, está muy cañón lo que están haciendo. Sí, la verdad estamos súper contentos y hemos ido como evolucionando, y es un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, la primera tanda que grabamos fueron como de, no sé, 8 videos, y luego grabamos como de otros 8, y todas ha habido como una mejora, una pequeña mejora. Como ir aplicando todo lo que tienes, hacerlo mejor todavía. Y es el mismo equipo, nada más es como irlo aplicando un poquito diferente. No quiero despedirme sin nada más mencionar esta mesa, que también trae una pequeña luz LED aquí abajo, que es RGB, que también nos ayuda un poquito como para ambientar. Exacto. Los micrófonos Shure SM7B, que están puestos con estos Blue Compass, que se llaman, que son los brazos, ¿cómo se llaman? Los booms, perdón. Los booms, esto lo ponemos en una mesita por acá. Y nada más, por último, el tema de los cables, que es importante. Tiramos los cables por aquí, pero como vemos, por ejemplo, aquí tenemos una de energía, pero intentamos que estos cables estén por abajo y ningún cable de audio toque absolutamente nada de energía, porque mete ruido. Lo podemos quitar, sí, pero ya es eliminar suciedad y no está tan padre. Y pues esto va todo por aparte, por aquí va, todo por los laterales, no toca absolutamente nada de energía. Y pues cualquier duda, por favor, déjenmelo por ahí en los comentarios. Este es el set de Fernando Lozano Presenta, lo vamos a ir mejorando, lo vamos mejorando poco a poco.
Espero que les guste. Links ahí abajo, comentarios abiertos. Nos vemos en el próximo video. Bye.